¿Qué tal, amigos de Grado Cero? Estamos en Phil Guadalajara 2015 con Peter Cooper y hoy hablamos de Ruinas, un libro muy interesante. Primero cuéntanos cómo surge la idea de hablar de la mariposa monarca. Soy un closet entomólogo. Me gusta insectos muchísimo y he visto en toda mi vida el monarcas y... Cuando viví en Oaxaca por 2 años, entre 2006 y 2008, con mi hija crecimos monarcas de orugas al final y visitamos a Michoacán para el bosque de los lugares de monarcas. Y la historia de insectos es también como al lado paralelo de qué pasa con humanos. Y su migración es más fácil de humanos para pasar de libre, pasar las fronteras. Pero hay muchas partes que su struggle sobrevivir es casi mismo de humanos. Ahora bien, viendo que eres una persona que... naciste en otro país y que conoces a la mariposa monarca y su proceso, pues ¿qué opinión te merece esta especie, ¿no? Porque es muy típica de este país y ¿qué reflexiones nos puedes hablar sobre su protección? Porque es un animal muy sensible. Sí, no, antes de 10 años hay 1 billón monarcas, ahora hay 50 millones. Es increíble diferencia, es el cambio del clima y el cambio de lugares para comida para monarcas. Y es una reflexión de qué pasa en nuestro environment. Es una indicación de que es necesario para proteger a ellos, pero también es una reflexión de qué pasa de nuestro environment. Y cuando no hay suficiente plantas, no hay monarcas y insectos, avispas, por ejemplo, necesitamos ellos para vivir, para polinización de flores. Y sin ellos, es peligroso para nosotros. Muy bien, ahora... En la historia, pues nos haces ver el proceso de la mariposa monarca, cómo nace, cómo crece, ¿no? Nos envuelves en una historia. Y tú tienes muchos trabajos de novela gráfica. ¿Nos puedes hablar un poco de tus trabajos de novela gráfica y cómo llegamos a Ruinas? Un sabático en México por 2 años es una reflexión de este tiempo, y después de México es un gran cambio de mi arte en general, de mis ideas. Me gusta cómo es necesario practicar sobre esta información, y es un punto en Oaxaca con la manifestación de las maestras y qué pasa con el gobernador Ulises, con PFP. Atacan la gente y no sé, más de 23 personas se murió, incluido Brad Will, un norteamericano, y admitidamente por un norteamericano es internacional. Y he visto esta manifestación, pero también he visto la reacción de la gente contra poder, es más poder del gobernador, pero la gente, su corazón es más largo de este poder, y es ayudarme en mi arte, la idea que arte es parte de la cultura de México, y es no solamente por artistas en museos, afuera del normal gente, es... En los topetes, en la ropa, en los colores de casas, es una reflexión de artistas. Y me gusta esta idea, y
mi tiempo en Oaxaca es un regalo, y espero que mi libro es también un regalo en reverso a México, para explicar de norteamericanos la realidad de México, el dibujo más lleno de voz de Donald Trump, y la realidad que las luchas y la vida y la vida de insectos también, plantas, colores. Es importante que gente entendían el lleno pintura de qué pasa aquí. No sé, uso todas mis ideas en este libro, es 328 páginas, y no sé, siempre soy a cambiar mi trabajo cada libro. So, por ejemplo, hay libro de ilustraciones de Alicia en el País de las Maravillas, es un libro. El Sistema es mi próximo, el anterior libro, y es posible que mi próximo libro es totalmente diferente, sin palabras, no sé si es cierto, pero siempre hay, me gustan cambios en mi arte, pero el gran cambio es que pasa en mi arte después de México, y creo que siempre hay, así que es un pedazo de México en todos mis libros. Pues te agradezco mucho estos minutos, esperamos que el público disfrute de Ruinas y esperamos ver más libros tuyos. Gracias, espero también. Y cuando siempre es una combinación de buena idea, tiempo, a algo que me empuje, pero siempre a mí es necesario dibujar, o me gusta como desaparecido. Soy un perdidor sin mis dibujos. Entonces es claro que es cierto que hay nuevas novelas gráficas cada año, o casi cada año. Pero alguna como Ruinas pase es un poco más único. Pues muchas gracias. A ti también.